Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Mauricio Corzo. Espero que el video de hoy te vaya a gustar. El día de hoy me encuentro con Luis Guillermo, Armando Daza y Luis Alfredo. Vamos a hacer la segunda parte de la preparación de la Copa América. Acuérdense que la vez pasada pusimos un límite de likes de 50 y de ahí lo superamos, de por cierto. El día de hoy vamos a hacer el reto un poco más completo, más organizado. Metimos aquí en esta bolsa unos papelitos en donde hay varios retos, son tacros, varios penaltis, tiros libres, tiro de esquina. Cada uno va a sacar un papelito y lo que toque, eso es lo que hay que hacer. Así que espero que disfruten el video de hoy y comencemos. Bueno amigos, ahora sí vamos a comenzar. Aquí Luis Alfredo va a sacar el primer papel para ver qué nos va a tocar. Sí, señor, salió crossbar de mitad de cancha, así que comencemos. Bueno chicos, en cada juego tenemos dos oportunidades, dos puntos. El que acumule más puntos es el ganador, el que acumule menos puntos va a haber un reto, como los videos anteriores, y ya saben que si hay empate, se define por un penalti o por lo que decidamos entre todos. Así que comencemos ahora sí con los crossbar. Y aquí va Luis Alfredo a pegarle su primer crossbar. ¡Gay! Uno, dos, tres. Segundo tiro, aquí va. Nah. Triste. Tiene Luis Guillermo, aquí va. Oh, la tiró ni para el arcoíris. Aquí va Luis con su segundo tiro. No, no, papá. ¿Cómo te sientes? Espérate, cálmate. Vamos con el ganador del video pasado. Aquí va. Y... uy, no, le pegó el palo por el de atrás. Su segundo tiro. Ve, 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 japa, tío, dale. Ahora sí va aquí Armando Daza. Y... uy. Tiene Mauricio Corzo. No, lo botó. Viene el segundo intento de Mauricio Corzo. Oh, ahí está. Voy ganando. Este juego siempre lo gano ¿Qué yo. ¿Qué siente, Salve? ¿Qué se siente, dime? ¿Qué se siente patear, este juego siempre lo gano patear como yo? Patear como yo, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, Mauricio? Perder por segunda vez delante de Armando. Wow. Mando, entrevista, papi, por favor, venga. ¿Cómo se siente por haber atinado al palo? Lo dije en el anterior video y lo vuelvo a decir. Soy un crack. Bueno amigos, vamos ahora sí. 1, 3-0. Va ganando Armando. Esperemos que empatemos o que ganemos uno nosotros. No va a ganar él otra vez. Ahora sí, Luis Guillermo va a sacar un papel a ver qué toca. Pinolita. Se cagaba Pinolita, perdí. Comenzamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A que te salgan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24. Sigue contando cuando ya me quedé sin. 32. Guillermo, vamos a ver, Armando Daza. Aquí va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, ya. Ay, pero con las dos piernas, una sola. 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 21, 22, 23, 24, 25, 35. Vamos ahora con Alfredo, 3, 2, 1, comenzá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17. Ah, nada, 17. 17. Volvemos con Mauricio. Mauricio.
Tienes que superarme la 35. Dale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, gané. No, voy perdiendo. Bueno, amigos, pensamos que uno de nosotros tres vamos a ganar. Vuelvo a ganar, Armando, vamos a ver. Lastimosamente. Vamos a ver qué sale. Nada. ¡Penalti! Bueno, a ver, ¿quién va a ser mi arquero? Luis Alfredo y yo todo. Tres tiros cada uno, o dos. Tres tiros cada uno, aquí vamos. Tres puntos en esta partida. Chicos, ahora va a comenzar Luis Guillermo con Armando Daza. Vamos a ver. Tres tiros, son tres puntos. ¡Tiro! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! 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 El árbitro dice, no mames, no me la creo. Segundo tiro, Iván. ¡No! ¿Qué se siente ir perdiendo todo el juego? Pero creo que todo era gracias a Dios. Es mi sueño desde que era pequeño. ¡Tercer tiro! Primero se entra, se acomoda. ¡Gol! ¡Un punto! ¡Por fin! ¡Al fin! Armando va ganando este juego. Dos puntos. Si le tapa a los tres, que hago en dos puntos. ¡Aquí va! ¡No, papá! ¿Qué se siente también que te hayan hecho el gol? Bueno, ese muchacho viene solo para el Nacional, para el Junior, yo no sé, tiene un... No, ¿qué vamos a hacer con Armando? Aquí va, 3, 2, 1. ¡Da! 4. Armando Daza con su último tiro, ya se sabe que es gol, así que ahí está. ¡Ay, lo tapó! ¡Lo tapó! ¿Qué se siente? Bueno, va ganando el juego, pero te han tapado un tiro, ¿qué? Explícame eso. Suerte, suerte del arquero. Suerte positiva. Ahora viene Luis a patear. ¡Gol! ¿Cómo lo celebra? ¿Para cómo lo celebra? ¿No? ¡Tiro! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! 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 El árbitro dice, no mames, no me la creo. Y te lo mamas que haces empate con este man, ¿sí? Dale, dale. Paro de Mauricio Corso. ¡Corso! ¡Gol! ¡Uy! Venga, venga, acérquese. ¡Gol! Cristian. ¡Ay! Segundo tiro, hago este gol. Segundo disparo. ¡Preparen! ¡Tiro! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! 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 El árbitro dice, no mames, no me la creo. O sea, literal lo mandó para el espacio prácticamente. Literal. Literal. El disparo y es el que define toda la tanda de penales. No. ¿Te vas a quitar? Ahí está, no, no quedé primero, pero quedé de segundo. No, qué alegría. Va buen reto. Bueno, ahora sí se define. Me quité porque... ¿Qué? ¿No le tiré duro? Te lo iba a tapar, pero... Sí, ajá. Ahí está. No, quita, quita. Bueno, chicos, como vieron, ya gané los retos. Mauricio quedó de segundo, pero estos dos quedaron empate. Y ahora se va a definir en un penal para ver quién queda de último y quién queda de tercero. Así que, vamos. Finir 3, 2, 1. ¡Dispara! ¡Lo tapó! Guillermo, gol. Gol. Ya perdí. Bueno, amigos, ya hemos terminado los retos de fútbol del día de hoy. Hemos quedado 4 a 2, 2 y 1. Ya necesidad de
más va a quedar en tercer puesto ni nada. Aquí mi amigo va a cumplir un reto. ¿Cuál es el reto? El reto consiste en que él tiene que salir a la calle simulando una llamada telefónica y pegar gritos como loco. Y ya, está suave el reto. Está relajado, así que yo creo. Piramides, aquí vamos. Aló. Sí. Ajá, mamá. Ajá, sí, sí. Sí, yo estoy en la casa del amigo. La comida, no. No me la vaya a botar. No me la vaya a botar. Que no. No, no, no. Si la bota, me voy de la casa. No voy a botarme la comida porque, bueno. No. La comida, no. Que no, vale. No, no. No me voy a botar la comida. No. Bueno. Me bota la comida y ya sabe. Ojo. ¿Qué le va a decir mi papá? Dígale. ¿Qué me va a hacer? Ni que me fuera a pegar. Ajá. ¿Y además qué me va a hacer? ¿No me va a pegar? ¿O qué? ¿Qué le tengo miedo a mi papá? Ni uno. Nada. No voy más para allá ahora, ¿sí ve? Llego mañana, por favor de Dios. Bótela, bótela, bótela si quiere, bótela. Bótela. Échesela, échesela, échesela. ¿Qué? Cuidado. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado el video. Suscríbete al canal de Mauricio Corzo. Acá el video fue de colaboración con Luigi URB, en la descripción del canal, suscríbete. Suscríbete al canal de él. Aquí estaremos dejando la segunda parte. El video de él allá en la descripción. Redes sociales. Armando Daza. Y en Instagram, Luis. Igual, Luigi URB. Y yo, Mauricio Corzo 00, así que suscríbete y aquí estaremos dejando la segunda parte. ¿Cuánto reto de like? Pues, de like pues, ¿cuánto vamos a dejar para la tercera parte? Pues valió ver. Ahora sí valió. Bueno, ahora vamos a poner un reto de likes. ¿Cuánto de like vamos a poner? De superación. 70 likes. Bueno, si superamos 70 likes, hacemos una tercera parte con retos más complicados. Así que suscríbete y en la descripción estarán las redes sociales. Y la segunda parte de este video. Chao, chao.